que por aire vuele mi canción de amor. Que todos lo sepan que existe un pueblito lleno de bondades, caricias en flor. Bastante complicado, porque muchos dicen yutí, lugar donde abundan las agujas, pero eso es muy simple, no sé. Otros dicen sayutí, que dice que desde allá, desde la zona de la estación, vos miraba y veía las flores amarillas, y por eso sayutí, y otros. Pero el doctor Tadeo Sarratea, que es un estudioso, como te dije, de nuestros antepasados, él decía que estando en la zona de Pedro Juan Caballero, trabajando con los indígenas, él escuchó la palabra yutí pronunciar al cacique, entonces se le acercó y le dijo qué era yutí para él. Y él le dijo que yutí era el líder supremo que enseñaba la sabiduría a su pueblo. Yu supremo, ti conjunto. En tardes azuladas tus calles en joya, de niñas preciosas, sencillas, yutí. Sí, justamente yutí es conocida como la tierra del Itacarú porque tenemos esa maravilla que es tradición acá en nuestra comunidad, el Itacarú, que su veta, su mina está a unos 8 kilómetros acá de yutí y es muy solicitada por la gente que viene, por los turistas, incluso por gente de otros países que tienen en cuenta los sortilegios del Itacarú. Que digamos, qué antigüedad que tiene este lugar, una de las más antiguas del Paraguay, data del año 1611, 4 de octubre, Fray Luis de Bolaño fundó la ahora ciudad de yutí, ¿verdad? Y bueno, acá, muchos dicen que fue en esta zona, acá. En esta plaza. Sí, pero muchos hablan también de que yutí tuvo dos fundaciones, una más hacia Itapúa, hacia 1607, y posteriormente acá en yutí, la, digamos, segunda fundación en el año 1611. Bueno, ¿y cómo fue que se dieron en ese inicio la población en esta zona? ¿Qué conoce de la historia? Bueno, Tadeo Sarratea, que es un compueblano nuestro, investigador, historiador, que justamente hace sus estudios entre los hermanos indígenas, él dice que yutí ya era una población. No es que Fray Luis de Bolaño vino, le juntó a la gente y le dijo fundemos una ciudad acá, sino ya estaba asentada una población indígena acá. Esa es la versión que nosotros tenemos de yutí. Bueno, ¿y qué se sabe? Porque también tuvo una fuerte injerencia los ingleses en esta zona. Eso fue posteriormente ya, cuando en la década de 1900 vinieron ingleses, vinieron uruguayos, italianos. Mi abuelo, por ejemplo, era italiano. Vinieron muchísimas personas de Europa después de finalizada la Primera Guerra Mundial a instalarse acá en Paraguay. ¿Como inmigrantes? Como inmigrantes. Y hoy la gente que es descendiente de ellos están todavía acá en yutí. Muchos de ellos. Continúan con sus tradiciones, sus artes, su gastronomía típica de cada región. Vos sabés que no, ya es muy esa gente ya no está en yutí, pero suelen venir. Por motivo de estudio o de trabajo, se han trasladado a la capital, muchos de ellos a Encarnación, y ya no es como en otras comunidades que está esa tradición de los ingleses, de los italianos, ya no. Se ha perdido un poco. Sí, acá por ejemplo, allá donde está aquel edificio, había una cancha de tenis allá por la década del 30, donde venían gente de Asunción, de Posadas, a campeonatos de tenis, imagínate vos acá en yutí. En la época en que la familia Aldana, la familia Amábile, que está allá en aquella zona, sus casas, estaban en yutí y ellos promocionaban ese tipo de deportes. La artesanía es la trama que nos une a lo largo de este hermoso recorrido de un Paraguay sin fronteras. Artesanos y artesanas de diferentes pueblos expresan su cultura de una manera singular, transmitiendo sus conocimientos, prácticas y técnicas de generación en generación.
El Ballet Municipal Itacarú presenta el cuadro de inspiración folclórica Artesanías del Paraguay. Respecto a esta iglesia, la más antigua de la zona. Es la más antigua. De Itapúa incluso. No sabría decirte, pero data de 1930. Había una señora que era muy adinerada, su marido sobre todo era un español, dueño de estancia, incluso en la zona de Itapúa, y murió, ella quedó viuda, era muy creyente, y ella se encargó de mandar construir gran parte de esta iglesia. Muchos compueblanos también colaboraron. Su estructura y su arquitectura es de aquella época. Es de aquella época. Y Monseñor Juan Sinfón Liano Bogarinas, al año 1931, vino a inaugurar esta iglesia, que ahora está teniendo problemas. La municipalidad está a punto, en estos días nomás comienzan los trabajos de restaurar el techo, la pintura. Porque ya es muy antigua. Y acá esta parte de la plaza para que sea más accesible a los eventos que se hacen acá. Una reliquia realmente. Es una reliquia. Se caracteriza principalmente por su cultura, y ustedes han visto la habilidad que tienen nuestros chicos, nuestras niñas, nuestros jóvenes, que estuvieron presentando números artísticos en nuestra plaza municipal, y bueno, contentos por recibirles en nuestra tierra del Itacarú, y esperemos que esto se repita para que Yutú pueda mostrar a propios y extraños su potencial que tiene en cuanto a la cultura. Bueno, hablar de cultura, hablar de artistas, hablar de números, de grandes referentes, sabemos que Yutú ha colaborado muchísimo en la parte musical, por sobre todo hay tantos buenos artistas que han nacido en esta comunidad. Y hablemos un poco ahora de lo que refiere a Yutú en particular, cómo ha tenido ese crecimiento positivo. Tenemos que asociar un poco a la Ruta 8 que tuvo este asfalto, y a partir de ahí como que el pueblo mismo empezó a surgir y darse a conocer mucho más. Por supuesto que sí. Yutú está ahora en este momento, en un momento floreciente, vamos a decir, y súper contentos nosotros desde la Municipalidad de Yutú, procurando siempre de llevar en alto el nombre de nuestro querido distrito, apoyando muchísimo a nuestros artistas. Y como usted estaba diciendo, tenemos excelentes artistas, maestros de maestros también, vamos a decir, por ejemplo, un don Ino Ferreira, un Marcelo Rojas, y bueno, variedad de artistas en cuanto a grupos musicales. Por ejemplo, tenemos acá, que siempre suelen participar en nuestro Festival del Itacarú, están los Diamantes Yuteños, los Ruiseñores Yuteños, el grupo Génesis, que son, verdad, grupos musicales que encantan a la gente de Yutú, y que siempre están dejando en alto el nombre de nuestro distrito. Si mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su luz se reflejaré. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal.
Muy bien, estamos recorriendo en la búsqueda del tesoro, en la búsqueda del Itacarú. Hicimos ya un recorrido bastante importante. Acá estamos. Cintia, vos buscaste, ¿encontraste ya algo o no todavía? Bueno, estoy en la búsqueda también porque me dijeron que en este sector se encuentra el Itacarú y es muy importante. Yo quiero llevar uno y le quiero tener cerca la ladera de ahí. Todas mis agujas voy a poner ahí. Ay, muy bien. Sí, porque yo encontré algunos, pero me dijeron que no es todavía, ¿verdad? Entonces, no, no es, Jorge. No, ese no es. Y bueno, voy a... Pero mira, casualmente nos van a acompañar allá. Hay un grupo de estudiantes que son de la escuela local. Porque Cintia justamente nos estaban contando de que la mayoría de la gente viene a la zona y quieren un Ita. Por supuesto. Yo creo que es algo que no puede pasar desapercibido. Cuando llegas hasta YouTube, tenés que llegar hasta este lugar para poder encontrar esta piedra que es muy tradicional y es un ícono aquí de la zona. Claro. Acá estamos viendo a los estudiantes de una institución educativa cercana. Profesor, ¿Cómo identificás al Itacarú del que no es Itacarú? Y bueno, lo principal es el brillo, ese característico que tiene, si se pueden ver. Ese brillo que tiene, esa es la placa de imantita que se le llama, que tiene la piedra, inclusive ahí brilla. Brilla muy bien a la luz del sol. No sé si se nota eso. La concejala acá me dio dos, no sé si son o no. Sí, esta es, ahí está. Ah, muy bien. Sí, son. Concejal, ¿eres tu padre de Jecahuara? Estoy en mi comunidad, que no se me escapa ninguna piedra del Itacarú. Estamos en la comunidad de Yaratí, que es la cuna del Itacarú y es mi valle. Ah, con razón que pudiste identificar enseguida. Profe, decíamos, yo vengo a YouTube, vengo al Festival del Itacarú. Y se está dando incluso como un souvenir para la gente que va llegando. Es muy característico de la zona. Sí. En la mayoría de los festivales del Itacarú siempre se ha realizado... es muy emblemático esta roca. Lamentablemente no tenemos un sitio específico para decir, bueno, Apeoí. Sino que está repartido, ¿no es cierto?, por esta zona que ustedes pueden ver. Y en este momento es inaccesible entrar por el tema de las lluvias y eso. Pero yo sé que la profesora tiene un proyecto para... tener esta zona, ¿no es cierto?, y armar un sitio turístico y que va a estar muy bueno. Que después ya te va a estar contando también ese proyecto. Profesor, importante... No. Mira, allá Cintia encontró algo, pero ahí vamos a hacer la comparación. Es totalmente, mira. Es totalmente diferente. Mira, el otro es más opaco. ¿Viste? Y ese va a brillar. Sí. Este es más grande también. Es más grande, lógicamente. Bueno, concejal, ¿qué proyecto tenemos para el respecto? Pues es importante, decíamos, el yuteño se identifica con el Itacarú y la mayoría de la gente también cuando viene, recorre, uno dice, bueno, yo quiero saber dónde está. Esta es la zona, está en una pendiente, pero nos dice que este sector es donde uno encuentra con mayor cantidad. Sí, es este sector y lastimosamente ahora... la parte en donde encontrábamos con mayor facilidad el Itacarú está en una propiedad privada, pero podemos acceder, ir a mirar, es a orillas de un arroyo, es el arroyo Aguaragmí, que tiene una surgente muy linda y es justamente que el agua se ve ahí en el fondo, tenemos la piedra del Itacarú. Profe, eso es importante aclarar, porque ¿por qué la particularidad? ¿Por qué la gente quiere llevar? ¿Por qué Itacarú? Y porque justamente uno lo tiene y va teniendo como que eso del... va comiendo el hierrito. Así mismo, y esto tiene un poder de atracción fenomenal. Si nosotros tuviésemos en este momento un alfiler o algún metal, hubiéramos... podido hacer la demostración, pero le vamos a regalar a ustedes que van a llevar el Itacarú y ustedes van a hacer la prueba. Tienen que alimentarle, porque si ustedes no le alimentan a este material, entonces se alimentaría de ustedes si ustedes no le dan el metalcito. Ah, o sea que hay que darle de comer al... Acá tengo un metal. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Qué es lo que hace? No, ese es muy... ¿No es metal? Estamos haciendo la prueba. Ahí sí ya vas tirando. Sí, porque cuando se juntan estas dos, por ejemplo. Sí, ahí está. Ahí en el medio, ahí está, estira, pero tiene que ser como el alfiler es muy, muy sensible, ¿no es cierto? Se nota, pero
cuando hagan la prueba les digo 100% que se les va a pegar el... Se les va a pegar... Ahí quedó, ahí quedó. Bueno, y hay que alimentarle, profesor. Lógicamente, porque si no empieza a comer de las esperanzas de ustedes. Ah, bueno, tiene un valor simbólico también. Claro, una esperanza, ¿no es cierto? Un deseo. Entonces uno empieza a darle de comer, ¿no es cierto? Así alfilercito. Siempre la mayoría siempre se le pone alfiler. Con de hierro también. Comida dietética. Y empieza inclusive a formar figuras. Pero, sí, ¿qué pasa si no le das nada? Y bueno, si no le das nada, ahí ya se empieza a comer de tu voluntad. Ay, mira, tú. Ok, tú, ese es peligroso, el bolsillo. Ven, profe, ahí está, encontramos. ¿Viste cómo tiró? Ahí estiró. Bueno. Tiró súper bien. Entonces, Hay partecitas. Pero vamos, Jorge, sí. Bueno, ahí ya le alimentamos con el arito de Claudio a nuestro Itacaro. Sí. Ahí está. Ahí se puede ver el efecto que sí, tiene. Sí. Atrae. Sí. Muy bien. Sí. Le entregamos a Claudio su arito y... Ahí está, Claudio. Pero ese tiene que ser para el Itacarulla. Muy bien, profe. Agradecemos este acompañamiento. ¿Estamos a cuántos kilómetros del centro de Yutu aproximadamente? Y estamos a 7 kilómetros. Y estamos conducta asfaltado todo ya. Claro que sí, estamos queriendo un centro, vamos a decir, un lugarcito en donde pueda estar destinado ahí el Itacaru. No importa que no sea el sector mismo, porque yo sé que en Yaratí hay varias canteras de Itacaru, entonces sería un lugar en donde se pueda encontrar, los turistas puedan encontrar el Itacaru, puedan hacer su prueba y puedan llevar el recuerdo de la tierra del Itacaru, que es Yutu. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos también. ¿Usted está por acá cerca nomás? Sí, yo vivo acá a 800 metros. Hace 25 años que estoy acá en Yaratí. Y siempre cuando me piden, yo siempre vengo y les traigo gratuitamente. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. En el arpa y las guitarras sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, llevo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Tras la serenata de amor, con su tierna ofrenda, con su regia cesta de luz, vino una alborada. Luego una cascada de sol, se bebió el rocío y se abrió el rosal junto al naranjal de perfumes vivos. Ya la mañanita llegó, alegrando el día, con su digno emblema de paz, de progreso y canto. Bella mañanita bebé, desde Paraguaya. Tenemos nuestro festival del Itacaru, que yo creo es el segundo festival más importante del departamento de Casapaz después del festival de Bolaño. Y este año tuvimos que pasar el festival por el mal tiempo este fin de semana. Aprovecho la oportunidad para invitar a la gente el próximo 1 de octubre acá en esta plaza, el festival del Itacaru. Con muy buenos artistas como por ejemplo Tierra Adentro, Los Ojeda, Marcelo Rojas y otros y otros. Y Jorge Cortés iba a ser uno de los animadores. Entonces va a ser gratis y desde las 12 de la mañana acá en la ciudad de Yutí. Su sonrisa de perla y oro tiñó de aurora la patria toda. Es eterna la maravilla que se idealiza en tu cabellera. Eres novia de los arroyos de un pueblo altivo que tiene historia. Tienes lumbre de tradiciones que sublimizan al Paraguay. Realmente yo volví a Yutí en 1993 y la diferencia entre esa fecha y hoy es abismal. Pero Yutí siempre se caracterizó por tener gente que culturalmente era muy adelantada a los otros pueblos vecinos. Sí. No digo a todos, ni sin desmeritarlos, pero porque era una conjunción de gente de Europa, por ejemplo, italianos, españoles, franceses, ingleses, y ellos trajeron esa,
esa cultura en esa época, que era medio que adelantada, como le dije, por ejemplo, el juego de tenis en esa época y otros. Algo que destacar es la hospitalidad, la amabilidad que tienen los pobladores. Cuando llegamos aquí ya sentimos eso. Somos extremadamente amables, así que si es por amabilidad nomás, realmente los yuteños somos muy amables y queremos que vengan así gente como ustedes, que den a conocer nuestra tierra, porque es muy interesante Yuté y muy poco se conoce, no sé por qué motivo, pero somos gente muy buena, muy hospitalaria. Bueno, y la cultura, la tradición tiene mucho que ver con la historia, así que esa historia es muy rica. Efectivamente, Yuté, por ejemplo, hace poco nos enteramos que a orillas de los ríos Tedicuarí y Pirapó se libraron importantes batallas en la guerra contra la Triple Alianza, las batallas de Yuté. Tenemos un investigador con pueblano, el señor Pedro Benítez, que está siempre en los archivos, Archivo Nacional, en otros lugares, en el Congreso, y nos trajo esa información. Dos grandes batallas, el 22 y el 24 de junio del año 1969, se libraron, la primera a orillas del Pirapó, ahí donde está el puente, y la segunda en la zona del río Tedicuarí, donde creo que murieron 200 aliados. Y me estaba contando Pedro de que el mariscal López recibió la información de que venían las fuerzas brasileñas sobre todo, y desde Encarnación comenzaban a traer animales, todo lo que encontraban a su camino. Acá se rescataron casi 400 caballos y 300 vacunos que ellos llevaron a utilizarlos allá en la zona de Cazapá para el consumo. Bueno, y con respecto al Itacarú, esta piedra, coménteme por qué, digamos, la denominación tan importante que se le da a este. Bueno, el Itacarú es lo que se llama comúnmente magnetito imán. Es la piedra que atrae los metales, sobre todo las agujas, por ejemplo. Y eso por un lado, el lado científico, digamos. Pero el lado de la historia, el lado de la tradición es más interesante. Sí. El Itacarú, dicen nuestros antepasados, que el comerciante, la gente que quería tener suerte, tenía que tener un pedacito de Itacarú en su casa, pero había una condición: tenía que cuidar ese Itacarú, darle agua, darle limaduras de hierro, porque si no, el Itacarú como que se volvía en contra de él, o sea que había que tener mucho cuidado, y hasta hoy la gente tiene como amuleto el Itacarú. Bueno, hay que destacar también que es una tradición ya esto del nombre, como una tipo mitología también, ¿verdad? Efectivamente. El profesor Blas Servín, el astrónomo que hace poco falleció, mi gran amigo, él me comentó que una vez, creo que era Maura Harding, no me acuerdo, la embajadora de Estados Unidos, fue a una exhibición que él hizo y se interesó muchísimo en el Itacarú, incluso le pidió un pedazo de Itacarú, él tuvo que llamarme, me pidió que le envíe. O sea que es algo que llama la atención. Está en nuestra tradición también. Efectivamente. Bueno, a Yuté, por ejemplo, Yuté se identifica propiamente con su Itacarú. Y yo creo que ustedes ahora van a sentir en carne propia, porque de aquí en adelante van a estar visitando, creo, constantemente la tierra del Itacarú, porque el Itacarú atrae. Entonces, Yuté atrae mucho a los turistas, a mucha gente que vienen a conocer, y ese es el encanto prácticamente de Yuté. Y en este momento, enhorabuena, recibimos la visita de ustedes, porque también estamos de fiesta patronal. Este 8 de septiembre estuvimos festejando la Natividad de María, que es nuestra santa patrona. Por inclemencias del tiempo no pudimos hacer en el día la procesión. Ayer sí, estuvimos con el acompañamiento de una bandita haciendo la procesión de nuestra santa patrona. Nuestro festival, que también nos caracteriza como yuteños, que nos identificamos con ello. Hace 40 años que tenemos el Festival del Itacarú. Este año no pudo hacerse realidad en la fecha planeada por inclemencias del tiempo.
los designios de Dios no podemos nosotros ponernos en contra, entonces ese fue el motivo. Pero sí estamos con todas las pilas para llevar este 1 de octubre con los mismos artistas y muchos otros grupos yuteños que se van a sumar y vamos a estar haciendo en nuestra plaza municipal. Están todos ustedes cordialmente invitados. Y a todas las personas que quieran venir a conocer Yutú y todo el encanto de las yuteñas, de las bellas niñas, entonces vamos a esperar a nuestros ilustres visitantes. La ciudad de Yutú se caracteriza mucho por lo que es el tema de la ganadería y la agricultura, ¿verdad? Y de hecho, como ya habían mencionado los pobladores anteriormente, la tierra del Itacarú se denomina así por el atractivo principal, que es la piedra magnetita, ¿verdad? Sí. Que se encuentra solamente en tres partes del mundo, entre ellos la ciudad de Yutú. Entonces es algo que nos caracteriza a nosotros como la ciudad de la piedra del Itacarú. Bueno, y el Itacarú que no se encuentra en todas partes del mundo, creo que en ciertos lugares nada más. En tres lugares nada más, en Suecia, en el mundo. En Suecia, también en África y aquí en la ciudad de Yutú. Es una cosa maravillosa. Maravillosa y única, y nosotros nos sentimos, realmente nos sentimos orgullosos porque ya se nos conoce como la ciudad y los pobladores de la tierra del Itacarú a nivel país. Sí. Y por qué no decirlo internacionalmente también. Porque esta noche, señores, hay farra y quiero bailar. Puse mi mejor atuendo, añaca, cara y porá. Porque esta noche pretendo encontrar un quichijá. Allá puse acá, música y espuma, tengo que apurarme ya. Esto va a empezar, quiero aprovechar y catuche suerte en baile. La ciudad de Yutú es una ciudad reconocida mayormente porque es una ciudad universitaria. Contamos con varias universidades, tanto privadas como nacionales. También es una ciudad muy reconocida por el lugar turístico y también contamos con hoteles, hospedajes, que son un gran orgullo para nuestra ciudad. Les invito para que vengan a conocer la ciudad de Yutú, la tierra del Itacarú. Como da gusto disfrutar el Ñemboquí. Y vamos a conocer parte del distrito de Yutú y la parte industrial, la parte del trabajo. Aquí estamos adentrándonos a un depósito donde tenemos productos del que vamos a conocer un poco más. Así que les invito para que me acompañen. Vamos a conocer qué ofrecen aquí en esta parte de la comunidad del distrito de Yutú. Está Claudio Colmán. Claudio, vamos a hablar de hierba. ¿Vos sos conocedor? Pero solamente la mejor hierba del país. Muy bien. Es orgullo de todos los yuteños, así que les presento a todo el Paraguay, pero para eso nuestro compañero acá, el licenciado José, nos va a detallar más. Yo pensé que vos me ibas a hablar de la hierba. Vos tomá nomás ya. Yo tomo nomás ya, consumo nomás. Muy bien. Está el licenciado José Hermosilla. Licenciado, agradecemos el tiempo. Contanos un poco sobre la producción de la hierba mate aquí en el distrito de Yutú y desde luego lo que están ofreciendo ustedes.
Sí, nosotros lo que hacemos acá en esta empresa es acopiamos hoja verde, ¿verdad? Eso pasa por un proceso primario que es secado, sapecado. Nosotros hacemos ese servicio, ¿verdad? Para luego obtener la hierba canchada que se estaciona en depósitos. Por 2 años se estaciona esta hierba para obtener esta marca que es Puntero. Bueno, decías que esta es la marca pionera. La marca pionera, ¿verdad? Que es la tradicional, ¿verdad? Que es la que, con la que surge esta empresa, es con esta marca Puntero. Luego, a partir del año 2016, se lanza lo que son las líneas Rubichá, ¿verdad? Que son hierba compuesta, ¿verdad? Para un mercado más exigente y selectivo, ¿verdad? Nosotros empezamos con esto, que es pantanal. Esta tiene menta, cedrón, hinojo, ¿verdad? Y boldo. Es el componente de esta pantanal. Luego tenemos esta relajante, ¿verdad? Que es más ideado para el mate, ¿verdad? Este está compuesto por anís, tilo y manzanilla. Es ideal para el mate. Y luego tenemos esta marca que es chía, ¿verdad? Más apuntado para el tereré. Es menta, boldo y chía. Luego tenemos esta marca que es Bajo Monte. Es una hierba Bajo Monte. Estamos con la certificación orgánica ahora, estamos gestionando, ¿verdad? Y esta es una hierba ecológica, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es producida bajo monte. Bien, licenciado, hablemos un poco de lo que es el trabajo. Ustedes están acopiando, ¿con cuántas personas aproximadamente están trabajando, tanto dentro de la empresa como así también de forma indirecta con la gente que produce? Nosotros trabajamos aproximadamente con 10 acopiadores. Esos acopiadores vuelven a trabajar con pequeños productores, ¿verdad? Y son los que tienen volumen más grande de hoja. Ellos traen de 3.000 a 5.000 kilos de hoja por día. Y luego tenemos los productores. Entre los productores aproximadamente tenemos 100 pequeños productores también que traen su hierba y entregan acá en esta empresa. Bastante importante hablar de esto, que representa también sustento económico para muchas familias. Sí, así mismo. Esta es la única industria en esta zona y que realmente da mano de obra directa. Acá básicamente en Zafra trabajan entre 15 a 20 personas y luego también todas las personas indirectamente involucradas, ¿verdad? Todos los pequeños productores, ¿verdad? Entonces sí, mueve mucho trabajo y da mucho trabajo a muchas personas. Ya incluso el producto está siendo entregado a nivel departamental, regional y con proyección a exportar. Así mismo, también ya hemos exportado a España, hemos enviado un lote a España, ¿verdad? Donde tuvo buena repercusión y estamos en eso, estamos trabajando en calidad para mejorar y para abarcar más mercados. Bien, el aspecto positivo aquí, damos fuente de trabajo y al mismo tiempo damos una marca importante a un distrito como es el caso de Yutu. Así mismo, así mismo. ¿Desde cuándo están con la empresa aproximadamente? En mi caso yo estoy a partir de 2016, ¿verdad? Que es la que desarrollé estas marcas, ¿verdad? La empresa ya está funcionando ya entre 20 a 25 años que está en funcionamiento, si no es más. Importante también, licenciado, destacar el acompañamiento técnico, la parte técnica, que se hace un control exhaustivo como para que el producto que se vende tenga la calidad requerida. Así mismo, y acá nosotros hacemos, como te dije anteriormente, acá nosotros recepcionamos la hoja, secamos, estacionamos, entonces es un proceso bastante interno que lo manejamos todo dentro de esta empresa. Bueno, respaldo importante para un distrito en materia económica también. Sí, y también la hoja es básicamente producida acá en Yutu, ¿verdad? Son todos pequeños productores de esta zona, ¿verdad? En su mayoría entregan acá su hoja de yerba mate. Ya. Hablar de Itapúa, siempre hablar de una zona productiva en materia de yerba mate. Hablar del departamento de Cajazapá también se caracteriza mucho por cultivos, no en grandes extensiones, pero sí cultivo importante de yerba. ¿Cómo nota la calidad, ingeniero, licenciado más bien, trabajando justamente como conocedor de lo que es Itapúa y lo que es Cajazapá en materia de la calidad de la producción? Y básicamente no hay mucha diferencia, cada vez se está mejorando mucho más lo que es la producción de hierba y Cajazapá hoy en día también es un distrito, como el segundo distrito mayor productor de hierba mate, porque recordemos que acá tenemos la zona de San Juan de Pomuceno, Guarda Guairás, que también producen grandes cantidades de hierba y hay también otras industrias yerbateras en esa zona. La repercusión de los que van exportando, ¿qué es lo que dice la gente que se entera que ya consumió nuestra hierba? Y siempre tenemos buena repercusión, siempre le gusta, ¿verdad? Porque nosotros hemos innovado, principalmente la hierba que tiene chía, ¿verdad? No hay otra marca que tiene chía, la relajante es la única que cuenta con tilo, ¿verdad? Y también la pantanal, que es la única que cuenta hinojo. Entonces nosotros tratamos de innovar desde ese punto de vista. ¿El yuteño es consumidor de la hierba tradicional o ya va incorporando un poco estas novedades también? Y más es tradicional, pero de a poco está incorporando lo que es la compuesta. Licenciado, agradecemos este tiempo y éxito.
Chaco. Gracias a ustedes, muchas gracias. Son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Yo te recuerdo, patria querida, en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensaje, son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor. Y ya llegamos hasta la compañía Yaratí, aquí en la zona de Yutú, y vemos la producción de yerba mate y otros cultivos que son muy comunes en esta zona. Y sobre la producción que tiene esta rica ciudad de Yutú, queremos hablar precisamente con la profesora, que ya nos estaba dando muchos detalles con respecto a la comunidad. Con respecto a lo que refiere a la producción que tiene esta zona, profe. Yutú es una zona eminentemente agrícola ganadera. Tenemos acá a la vista plantaciones de yerba mate. En esta zona actualmente hay muchos productores de soja, de arroz, producción al 100%. Y también tenemos la producción ganadera, tenemos muchos ganaderos en la zona de Yutú. Me dijeron que es muy linda la carne de Yutú. Así mismo, tienen que llevar para probar. Yo creo que el amigo Claudio tiene que regalar el corte de asado porque ustedes están visitándonos. Claudio, si me estás viendo, el asadito hay que pagar, ¿eh? Sí o sí con la carne, hay que probar la carne de Yutú. Hay que probar la carne de Yutú. Tenemos muy buena producción de carne y, bueno, como te digo, es eminentemente agrícola ganadera Yutú. Es muy lindo porque se puede observar muchos montes, muchos animales, entre eso veíamos las vacas, también veíamos las ovejas. Sí, sí, tenemos producción de ovejas, cabras, la parte de porcinos también, así es que la próxima vez que vengan ustedes tienen que avisarnos con tiempo para poder probar la carne de nuestra oveja, de nuestras cabras y también de nuestros cerditos. Bueno, y en cuanto a la producción en sí de estos rubros, tanto el agrícola y ganadera, ¿tenemos cuántas, industrias aquí instaladas en la zona? Y acá tenemos nuestra industria de yerba mate, no sé si ustedes llegaron a visitar, tenemos. Y bueno, estamos contentos porque eso está dando mucha fuente de trabajo a nuestros compueblanos. Y aparte de eso, la producción ganadera y de otros rubros, digamos, ¿tiene también algunas industrias instaladas? Vimos silos también por ahí. Sí, hay algunos silos que en este momento también la tormenta les tendió una pequeña trampa, ¿verdad? Pero bueno, siempre trabajando y como te dije, ya hay mucho cultivo de arroz y ahora está en su apogeo el cultivo de las sojas. También, sí. Dimos lindos cultivos a lo largo y ancho de todo este territorio que estuvimos recorriendo. Sí, así mismo. Bueno, y esto es Yutú. Fíjense ustedes, así nosotros estamos disfrutando con estas imágenes de la producción que tiene esta bella localidad, muy productiva y que nos sorprende en cada lugar que estamos llegando también, incluso con la piedra del Itacarú. Llevo a repartir, hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Tus melodías, mensajes son de lo más bello.
en tu homenaje. A 5 kilómetros del centro de Yutú llegamos hasta esta granja, la Granja María Isabela, un lugar que queremos conocer porque es uno de los más visitados en esta comunidad. Bueno, y vamos a recorrer este lugar porque es hermoso, realmente está rodeado de una exuberante vegetación y sobre todo aquí muy rústico. Vemos que tiene una casona para poder visitar y bueno, queremos conversar un chiquitito con Claudio que nos va a contar mejor sobre este lugar. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la ciudad de Yutú. Bueno, qué hermoso lugar que tenemos en este lugar, en esta zona y este en particular que es un lugar turístico. Asimismo, es un lugar turístico donde muchas familias de distintos distritos y de todo el país, cuando visitan Yutú, no pueden dejar de pasar por esta granja. Como ya ven, las instalaciones tienen todas las comodidades y les invitamos a toda la gente también que quieran visitar la ciudad de Yutú para que puedan venir y también pasar por la Granja María Isabela, que como pueden ver tiene todas las comodidades y forma parte de lo que es la ciudad de Yutú y es infaltable, ¿verdad? Sus atractivos. Estamos visitando este lugar porque mayormente mucha gente optan por venir acá a festejar sus eventos, a pasar el fin de semana. En el verano, en temporada alta, muchas veces vienen a bañarse en la pileta y hay canchas de fútbol, de vóley también. Entonces vamos a facilitarle a toda la gente también para que puedan conocer un poco lo que es la Granja María Isabel. Está rodeado de una exuberante vegetación, decía, se puede observar lo verde, se puede observar las flores, se puede hasta las abejas tenemos por aquí, ¿eh? Así mismo, muchos árboles, frutos, también como pueden ver tenemos muchas clases de flores también y por supuesto todas las comodidades, tenés habitaciones, también hay baño sexado. Y las infaltables parrillas, como todo paraguayo, no puede faltar aquí. Exactamente. Se tiene de todo para poder venir a disfrutar a pleno, por ejemplo, un fin de semana, ¿verdad? Así mismo. Yo recuerdo que la Semana Santa vinimos con unos amigos a pasar el fin de semana aquí y fue algo muy bueno. Y desde ahí prácticamente yo me quedé encantado con el lugar. Es de una ex profesora mía y de un amigo, el ingeniero José Velázquez, a quien también mando un saludo grande, y a la profesora Nidia Valiente, también un saludo muy especial para ella. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy siendo lo importante. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado. Paraguaya mi poná, de tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se ponen baé, formaremos los sonidos y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo y mañana. Totalmente, muchas veces uno no valora lo que nosotros tenemos acá, no digo por Yutú, sino también por el Paraguay. Mucha gente opta por irse al exterior a vacacionar, pero aquí en Paraguay tenemos los lugares más lindos para visitar y para pasar realmente, y creo que estas nuevas autoridades deberían de implementar lo que significa el turismo interno y también apoyar eso, también con un apoyo bastante significativo para que la gente también opte por hacer turismo interno dentro de nuestro país. Formaremos los sonidos y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo y ser.
efectivamente, nosotros tenemos dos ríos, pero espectaculares, dos playas magníficas. Ustedes saben que lastimosamente el río Pirapó y Tevicuarí son ríos muy inestables en el sentido de que hay periodos, hay años que no tenemos playa, pero cuando las playas están habilitadas es una maravilla, y para la pesca también. Y si mañana llegan los rayos del sol, a nuestra dicha con su lumbre reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre, yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, Paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, a clamar tus labios se ponen paé, formando nuestro río y serás tú la mujer. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Galopá, 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 galopá. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, y está llamando el tambor. Galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Anillos entre ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Ay, galopera. Hicimos una presentación básica de defensa personal y algunas patadas, y también hacemos rotura. ¿Es una escuela que está funcionando aquí en YouTube? Hace 5 años empezamos nosotros, la pandemia paramos 2 años, ya teníamos que tener cinturones negros y por eso ahora seguimos todavía, el año que viene ya tendremos cinturones negros. Bueno, es muy importante este tipo de escuelas aquí, ¿cuántos alumnos? Tenemos 35 alumnos ahora, empezamos con 20, ahora vamos 35. ¿La enseñanza que imparten, aparte de la disciplina? La enseñanza es, bueno, para tener buena disciplina, buena educación, comportamiento, amabilidad y compañerismo. ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están viviendo en la zona? Excelente, excelente es YouTube. ¡Montochere! ¡Hola! ¡Grito! ¡Hola! ¡Os! ¡Es! ¡Padro! ¡Sigo! Un golpe, una, dos, tres, cuatro, cinco, tres golpes, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahora entre golpe, taekwondo, todos juntos, taekwondo, una, taekwondo, firme, viene. ¡Aplausos! ¡Dando el tambor! ¡Galopera! ¡Baila tu danza chisera! ¡Ay, galopera! Fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.